Conozcamos a Campanario, que miremos esta obra de arquitectura contemporánea llena de encanto. Entremos a su interior y recorramos un lugar de alegría y de múltiples colores. Hace un poco más de 8 años, abrió sus puertas el primer centro comercial en la ciudad de Popayán, dividiendo su historia en un antes y un después. La Ciudad Blanca, con su arquitectura colonial y sus centenarias tradiciones, se vio sorprendida en ese entonces con la aparición de una gigantesca, atractiva y moderna estructura. El proyecto, promovido por la constructora Arinza S.A., ubicado en la zona norte de la ciudad, sobre la llamada Vía Panamericana y Avenida Juan Pablo II, modificó el centro de gravedad de la ciudad y se convirtió en el punto de encuentro ciudadano. Considerado por la ciudadanía como el mejor regalo para Popayán, está construido sobre un lote de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Con un área construida de 27.580 metros cuadrados, tiene 157 unidades privadas, entre almacenes ancla, diversiones, locales comerciales, salas de cine, locales de comidas, casino, oficinas en un edificio proyectado de 5 pisos, burbujas y bares. Con un gran esfuerzo y tenacidad por parte de los promotores, se logró vincular a las grandes marcas del país: Jumbo, Roth & Co, Ice, Bossy, Toto, FDS, Jeans and Jackets, Pilatos, Leonisa, Comodísimos, Jeff, Army, Drogas La Rebaja, Cutix, Atix, Arturo Calle, Gasolina Extra, Banco Avevillas, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Da Vivienda, Pat Primo, Spring Step, Calzatodo, Calzado Aquiles, Popsi, Mimos, Of Course, Óptica Colombia, Pronto, Foto Japón, Presto, Sándwich Cubano, Tacos y Barbecue, Hamburguesas El Corral, Cocorico, La Feria del Brasier y Solo Cucos, Platería Ramírez, La Riviera, Pasteles La Locura, Señor Wok, Croquet, Josh, Be Cool, Price Shoes, Sand Soccer, Luber, Femini, Bonanza, Televentas, 7&7, Naf Naf, Banco Popular, Servibanca, Colpatria. Ante la llegada de nuevos competidores, Campanario, sus directivas y la constructora Arinza S.A., promotora del proyecto, enfrentan un nuevo reto de ampliar el centro comercial para brindarle a la ciudadanía y a la región nuevos servicios, más recreación, más salas de cine, más diversión, más oportunidades comerciales, más entidades bancarias, más comodidad, más seguridad, más empleo, más esparcimiento y nuevas marcas. Pepe Ganga, Arturo Calle Leathers, Chromatics, US Polo, Sport Zone, Mick, Ela, Tommy, Lacoste, Bata, Sprit, Tenis, Kevin Joyeros, EPK, Lily Pink, Payless Shoes, Musi, Punto Blanco, Touché, Comeva, Banco BBVA, Movistar, Joyería El Dorado, Tigo, Juan Valdés y la expansión de las salas de cine de Royal Films, Estudio F, Quest, Play Park, Claro y Vélez. La ampliación de Campanario está proyectada sobre parte de los parqueaderos actuales en la parte occidental y el lote adquirido al municipio de Popayán
con un área de 7.600 metros cuadrados, que permitirá construir en un sótano 400 parqueaderos de vehículos más a los ya existentes y 450 parqueaderos de motos, 77 locales comerciales, 18 oficinas para atraer nuevas marcas, en torno a una plazoleta de eventos con las características arquitectónicas y materiales de última generación. El propósito fundamental de la ampliación desde un principio ha sido el consolidar el proyecto comercial que le cambió la cara a Popayán y generó hace 8 años un verdadero desarrollo comercial y urbanístico. Valorizó el sector, generó más de 1.200 empleos directos y 3.000 empleos indirectos, permitiendo un importante flujo de recursos al municipio por predial y la actividad comercial. La construcción de la ampliación se contempló iniciarse en junio del 2015 y entrar en servicio en el mes de octubre de 2016. Campanario fue construido inicialmente sobre un lote con un área de 36.506 metros cuadrados. Y con la ampliación, el área total será de 44.090 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que la ampliación se construye sobre parte del lote inicial. El área total privada de las unidades comerciales de la primera etapa fue de 17.108 metros cuadrados. Y el de la ampliación será de 17.828 metros cuadrados. Para un total de 34.936 metros cuadrados, es decir, un incremento del 104%. Las zonas comunes de la primera etapa tenían un área de 16.837 metros cuadrados, incluyendo el área de parqueaderos. La ampliación tendrá un área total de zonas comunes de 16.042 metros cuadrados, para un total de 32.879.50 metros cuadrados. Las áreas de servicio en la primera etapa tenían una superficie de 3.722 metros cuadrados y se incrementan un 126% para un total de 8.425 metros cuadrados. Finalmente, el área construida total será de 66.055 metros cuadrados, compuesta de un área de 27.482 metros cuadrados en la primera etapa más 38.573 metros cuadrados en la segunda etapa. La ampliación de Campanario contempló realizarse en 4 niveles. Un sótano donde están ubicados los parqueaderos, cuyo acceso vehicular se planteó por la nueva calle 20 Norte, así como la subestación eléctrica, planta de emergencia, cuarto de bombas, cuarto de sistemas contra incendio y extracción de aires. Un primer piso donde están los locales comerciales en torno a una gran plazoleta cubierta. Un segundo piso donde están ubicados locales comerciales y locales de comidas a mantel. Un tercer piso donde están ubicadas las oficinas, el gimnasio y los parqueaderos para motos, con una capacidad de 450. De igual manera, se construye un bloque donde estarán ubicadas las oficinas para la administración del centro comercial y los baños en primer y segundo piso. Con base en un estudio de movilidad y de tránsito, se determinó suspender los accesos por la vía Papal con el ánimo de reducir la congestión en el semáforo con la Avenida Panamericana y terminar las colas de automotores para acceder al centro comercial. Reducir de una forma significativa la congestión. En este orden de ideas, se tendrán solamente 2 ingresos, el existente por la vía de tráfico lento de la Panamericana y el acceso por el sótano. El tráfico se conduce por la nueva calle 20 Norte y se forman nuevas vías de entrada y salida al centro comercial. De este modo, se mejorará la circulación y la movilidad de todo el sector. El proyecto fue diseñado arquitectónicamente de acuerdo con los formatos de los más avanzados centros comerciales en el ámbito nacional e internacional. En cuanto a las áreas internas y externas, zonas de circulación y servicios, alturas de entrepiso que pasaron de 3.50 metros a 5 metros y acabados de última generación. El edificio fue diseñado en un sistema aporticado compuesto en estructura metálica y concreto, reforzado de una extraordinaria consistencia de acuerdo con la norma NSR 10,
soportado en una cimentación profunda de caissons y barretes. El sótano está bordeado de muros de contención construidos en sitio con sistema convencional y en los linderos con el centro comercial actual en muros colados en concreto reforzado. Las losas de entrepiso están construidas en sistema steel deck. Las cubiertas están soportadas en la estructura metálica y en tejas termoacústicas. El edificio cuenta con sistemas de alta tecnología en la parte eléctrica, sistema contra incendios, sistema de extracción de aire, sistema de seguridad y sistema de iluminación tipo LED, rampa eléctrica de sótano a primer piso, dos escaleras eléctricas, dos ascensores panorámicos y un montacargas. La cubierta de la plazoleta principal, denominada por el diseñador del proyecto, el arquitecto Jorge Naranjo, como Parque Caldas, está soportada por una estructura metálica en forma de troncos de árboles, que remata en una majestuosa cubierta en forma de pétalos formados por lona y policarbonato macizo. Los acabados de los pisos en porcelanato y en concreto color, vaciados en sitio con tecnología de última generación, le darán al conjunto un extraordinario carácter contemporáneo. El 4 de mayo de 2015 se firmó el memorando de entendimiento para el desarrollo del proyecto de ampliación de Campanario Centro Comercial entre Campanario Centro Comercial y la constructora Arinza S.A. En este documento se establecieron los siguientes puntos: que en el desarrollo de las negociaciones sobre el proyecto de ampliación de Campanario, las partes han identificado la posibilidad de llevar a cabo tres proyectos arquitectónicos que se describen así. Etapa 2 de Campanario, cuyo desarrollo involucra un predio vecino a Campanario y una parte de las áreas comunes y privadas de Campanario, con el fin de generar áreas de comercio, parqueaderos subterráneos, sótano, áreas comunes y de circulación, junto con la modificación de una serie de áreas comunes y privadas actualmente existentes en Campanario. Proyecto de ampliación de las salas de cine de Royal Films, cuyo desarrollo involucra una parte de las áreas comunes de Campanario con el fin de generar la ampliación de las salas de cine Royal Films, áreas de comercio, áreas comunes y de circulación, junto con la modificación de una serie de áreas comunes y privadas actualmente existentes en Campanario. Proyecto de oficinas. Consiste en el desarrollo y construcción de los pisos cuarto y quinto de la actual edificación de oficinas que existe en Campanario. El proyecto arquitectónico y constructivo a llevarse a cabo se definió bajo los siguientes parámetros. Se desarrollará en el lote de ampliación y en el área de Campanario que involucra una serie de parqueaderos comunes a nivel, locales comerciales privados, áreas comunes del mismo. Comprende la construcción de un sótano de parqueaderos con una capacidad aproximada de 375 estacionamientos para vehículos en sótanos, 450 para motos y 3 niveles de comercio, oficinas, ocupando el lote ampliación y parte de las áreas construidas de Campanario. Implica suprimir los dos accesos vehiculares existentes sobre la avenida Juan Pablo II para los parqueaderos que existen a nivel, con el fin de generar sobre el costado occidental del lote ampliación de un nuevo acceso vehicular al sótano de parqueaderos a construir. Se generan aproximadamente 19.945 metros cuadrados que comprenden, entre otros, sótanos, parqueaderos, circulaciones internas, plazoletas nuevas, escaleras y rampas, baños nuevos, oficinas de administración nuevas, UTV, zona de maniobras y losa técnica, que serán las nuevas zonas comunes para Campanario. Se vincula al mismo reglamento de propiedad horizontal de Campanario la etapa 2 de Campanario para efectos de continuar operando como una sola copropiedad. Se instalan los respectivos equipos de transporte vertical, escaleras eléctricas y ascensores para atender el tráfico peatonal en la etapa 2 de Campanario. Se generan aproximadamente 18.754 metros cuadrados de nuevas áreas privadas de locales comerciales. Se trasladan algunos locales comerciales que existen actualmente en Campanario. Se suprimen algunos locales comerciales privados que existen actualmente en Campanario. Se desafectan algunas zonas comunes que existen actualmente en Campanario para dar lugar a nuevas unidades privadas de locales comerciales.
se generan nuevas áreas comunes de circulación en el actual campanario. Todo lo anterior bajo el diseño arquitectónico sometido a proceso de licenciamiento urbanístico ante la Curaduría 2 de Popayán y sin perjuicio de las modificaciones a los mismos que puedan surgir en el desarrollo del avance de este proyecto. Llevar a cabo las actividades de diseño arquitectónico, gerencia de proyecto, financiación, construcción y comercialización de la etapa 2 de campanario, sin perjuicio de aquellos contratos, alianzas o asociaciones de cualquier tipo que ARINSA pueda celebrar con terceros para el cumplimiento de estas actividades. Celebrar todos los contratos requeridos para el desarrollo de la etapa 2, lo cual incluye contratos de encargo fiduciario, fiducia mercantil, contratos para la comercialización de las nuevas áreas privadas, contratos con proveedores y contratistas, así como los contratos que correspondan con los propietarios y arrendatarios de los locales comerciales privados, actualmente existentes en Campanario, que vayan a ser afectados o trasladados con el proyecto. Realizar las gestiones y trámites para obtener las respectivas licencias de construcción y sus modificaciones, todos los actos de orden urbanístico que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Asumir los recursos, el capital de trabajo y la financiación que se requiera para llevar a cabo la etapa 2 de campanario. Realizar las gestiones y trámites para obtener la aprobación del sometimiento a propiedad horizontal de la etapa 2 de campanario, lo cual incluye la modificación de los planos de propiedad horizontal de campanario. Implementar los cerramientos entre campanario y las áreas de obra. Entregar como compensación a la copropiedad los locales del área contigua a Royal Films en la actual zona común que corresponden, según el plano entregado por la constructora, a los locales 32A de 347 metros cuadrados, 31B de 55.3 metros cuadrados y 31C de 60.1 metros cuadrados, tal como quedó estipulado en el punto número 2 del acta final de acuerdos de negociación. Llevar a cabo el diseño y remodelación de la batería de baños que atiende a la plazoleta de comidas actual y asumir los costos como consta en los planos conforme a los diseños finales que se aprueben entre Campanario y ARINSA S.A. Llevar a cabo el diseño y remodelación de la batería de baños de la plazoleta de eventos, los que están contiguos a Royal Films, los cuales serán cobrados y ejecutados por ARINSA S.A., cancelados por Campanario a precio de costo, conforme a los diseños acordados entre Campanario y ARINSA S.A., que se encuentran actualmente en proceso de definición. Asumir las inversiones que corresponden a la automatización del parqueadero en la zona externa, conexión entre los dos accesos, taranqueras, cámaras y dispensador, y la copropiedad en la zona interna, cajeros automáticos en el momento de consolidar las dos etapas del centro comercial. Las inversiones para esta automatización del parqueadero en la zona externa corresponden a la obra civil, conducciones, cableado para el servicio de las talanqueras, cámaras y dispensador de acuerdo con el proyecto suministrado por Campanario. Asumir a su costo la actualización de silletería de la plazoleta de comidas de Campanario. Esta adecuación se realizará en el momento de consolidarse con la nueva plazoleta. Proporcionar a su costo, en una zona cercana a Campanario, un área de parqueaderos para el uso de los clientes del centro comercial durante el tiempo que se adelantan las obras de la ampliación, con capacidad al menos de los intervenidos. Asumir los honorarios de la firma de interventoría de tipo técnico que designe Campanario durante el proceso de construcción de la ampliación. Asumir a su costo las obras que para la actualización de las fachadas de Campanario en materiales aligerados, en lámina y acrílico sobrepuestas, de acuerdo con los planos de proyecto y las especificaciones técnicas del proveedor. Asumir el saneamiento de las nuevas unidades privadas que se generen y comercialicen en el desarrollo de la etapa 2 de Campanario. Elaborar las respectivas escrituras públicas en todos sus actos que permitan adicionar el actual reglamento de propiedad horizontal todos los inmuebles privados y áreas comunes que se generen en el desarrollo de la etapa 2 de Campanario, las cuales serán suscritas conjuntamente por ARINSA y Campanario, así como por aquellos propietarios de locales privados que se modifiquen, trasladen o supriman. Elaborar el recálculo de los coeficientes de copropiedad y el coeficiente o módulo de promoción, mercadeo y publicidad, utilizando los mismos criterios de cálculo y ponderación empleados en el actual reglamento de propiedad horizontal de Campanario. La nueva copropiedad.
un nuevo proyecto que consolidará comercialmente a Campanario, que ya está generando nuevas fuentes de trabajo y más inversión en la ciudad. La administración tendrá por primera vez locales comerciales propios y mayores y mejores áreas para generar recursos por mercadeo. La ampliación también traerá beneficios directos a los propietarios y comerciantes de la primera etapa, pues independientemente de generar mayor atractividad a los clientes externos, mayor satisfacción en la variedad, seguridad, movilidad, diversidad de marcas y servicios, diversión y entretenimiento, cercanía y ahorro de tiempo, tendrá una gran valorización en la parte inmobiliaria y una reducción en la cuota de administración. Otra obra de Constructora Arinza S.A. Construimos futuro.